La pandemia trae consigo otros males. El quedarse en casa la mayor parte del tiempo durante los últimos meses incrementó el uso de las redes sociales y también las compras por internet. Esto último en un 40% en el estado de Sonora. Con ello, llegaron los ciberdelitos. Sonora Cibersegura, una iniciativa civil, ha recibido reportes al respecto. Durante el mes de junio, tuvieron al menos 22 reportes por fraude electrónico, un reporte de sextorsión y 5 casos de ciberacoso. Pero para el mes de julio los números aumentaron, siendo 28 reportes de fraude, 8 de sextorsión y 10 de ciberacoso, incluyendo a víctimas menores de edad. Entonces la tendencia ya se venía dando desde 2 años atrás, pero con el confinamiento se vio todavía más potenciado, aumentó todavía más de lo que ya venía la tendencia. Entonces, sin lugar a dudas, el confinamiento, el teletrabajo y las clases en línea han venido a aumentar de forma mucho más grave este tipo de comportamientos en internet y redes sociales. El mayor repunte de fraude electrónico ocurrió durante mayo, el punto máximo del confinamiento con 112 reportes, cuando los meses de enero y febrero en promedio recibieron de 15 a 20. Según datos de la CONDUCEF, la alza de fraude electrónico en el país ha sido a la alza en los últimos años. Tan solo durante el 2019 los delitos de fraude se dividieron de la siguiente manera: 65% fue fraude electrónico y 35% fraude tradicional. Es por esto que se hace un llamado a que durante el confinamiento se tenga un mayor control de las actividades en internet y reportar el caso de los delitos antes mencionados. ¿No? Quiere decir que ya se está robando mucho más dinero a través de internet y tecnologías de la información que de manera física o tradicional. Y la mayoría de los reportes tienen que ver con compras en línea, ¿no? O comercio electrónico. Sí, se mide a través de los reportes que hacen los usuarios, ya sea personas físicas o morales ante la instancia, y nosotros a través de Sonora Cibersegura, a través de nuestras redes sociales, también recibimos reportes que posteriormente canalizamos a la Policía Cibernética Estatal. Clara Aragón, Mega Noticias.